Tiempo Estático Jim Campbell 20 años de arte electrónico, exhibida entre el 8 de julio y el 1 de octubre en el espacio Fundación Telefónica, reúne una selección de las obras más importantes de Jim Campbell, artista norteamericano pionero en el uso de la tecnología lumínica de los LEDs. La sala de la planta baja reúne un grupo de obras que pertenecen a la serie titulada Memory Works desarrollada por Campbell entre 1994 y 1998, como una exploración de la relación entre tiempo, percepción y memoria. Esta serie de carácter escultórico pone a dialogar poéticamente los medios electrónicos y digitales con objetos pertenecientes al mundo analógico predigital. Un libro, relojes de aguja, fotografías viejas, una máquina de escribir. Como efecto de la intervención artística de Campbell, estos objetos pasan a funcionar en base a información grabada por él en memorias digitales que se encuentran dentro de cajas metálicas. En esas memorias, Campbell grabó ciertas huellas que evocan recuerdos vinculados a su historia. El motor que tracciona el funcionamiento de esos objetos son las memorias ocultas al interior de las cajas, como metáfora del funcionamiento de nuestra propia memoria, que también oculta, nutre y condiciona nuestra percepción y nuestra existencia en el presente. Al ingresar a la sala del lado izquierdo, el recorrido se inicia con los retratos de madre y padre de Campbell. La fotografía del padre es visible por un instante para luego oscurecerse progresivamente, al ritmo de los latidos del corazón del artista, que fueron grabados durante un lapso de ocho horas en una noche mientras dormía. En Photo of My Mother, la fotografía de la madre del artista pasa lentamente de borrosa a nítida y viceversa al ritmo de la respiración del artista grabada digitalmente durante una hora, como si el aliento cálido de su respiración sobre el vidrio frío empañara la fotografía. Estos dos retratos son significativos en la serie en relación con el almacenamiento de una memoria sentimental en objetos conmemorativos o fotografías. A través de la conjugación de la imagen de sus padres con el ritmo de sus propios impulsos vitales, la oscilación entre lo nítido y lo borroso a partir de las funciones que separan la vida y la muerte cambia el condensa emociones que eluden a la pérdida y a lo efímero y cambiante de los recuerdos. En Cyclical Metal Base, la memoria almacena el ritmo de la respiración de una persona grabado durante una hora. La segunda aguja del reloj se mueve al ritmo de esa respiración. En Cyclical Counterbase, se repite la misma operación, pero en base al ritmo del parpadeo de una persona durante una hora. En estas dos obras, la intervención de Campbell cuantifica la existencia humana a través de actos reflejos de ritmo involuntario, como la respiración o el parpadeo, y crea a su vez otros modos de fraccionar el tiempo tomando lo humano como medida. En un gesto que recuerda al arte conceptual de los años 60 del siglo XX, Campbell graba en el exterior de cada caja metálica una descripción del contenido de la memoria, como si el parpadeo o el aliento de una persona pudiera contenerse en una caja. -E en I Have Never Read the Bible, el objeto conectado a la caja metálica es un viejo diccionario webster. La memoria, oculta en el interior de la caja, Contiene el texto completo de la versión de la Biblia conocida como King James, traducida al código ASCII, y almacena también la grabación de la voz del artista susurrando las letras del alfabeto. El código ASCII se utiliza para representar las letras numéricamente, a través de secuencias de bits, dado que las computadoras solo interpretan números. La obra está programada de modo tal que el texto electrónico de la Biblia en código ASCII se vincula a las letras susurradas una por vez, creando una representación del artista leyendo la Biblia letra por letra. Campbell grabó las letras del alfabeto mientras sonaba el requiem de Mozart de fondo, de modo que cada letra está asociada a un fragmento de la pieza musical. La música disonante que escuchamos es el resultado de la reordenación de las letras según el texto de la Biblia. La obra simula la lectura de la Biblia King James por parte de Campbell. De ahí el título y la ironía que encierra. El artista pudo no haber leído nunca la Biblia. En typing paper no hay ningún objeto conectado a la caja metálica, sino un rectángulo blanco como una hoja en blanco que en su neutralidad destaca el protagonismo del audio, el tecleo de una vieja máquina de escribir. Tal como lo indica la inscripción en la caja, se trata del célebre discurso Tengo un sueño, enunciado por Martin Luther King en 1963. La memoria contiene el texto ASCII del discurso. Esa información digital es luego utilizada para acceder a una memoria secundaria en la que se pulsan las teclas de la máquina de escribir. No se trata de la grabación de alguien que mecanografía el discurso, sino de la simulación electrónica de la escritura del mismo. En I Have Never Read The Bible y en Typing Paper, Campbell se sirve del código ASCII y de la utilización de memorias digitales asociadas para crear simulaciones de actos que nunca sucedieron, la lectura de la Biblia y el tipeo en una máquina de escribir del discurso de Luther King. Estas simulaciones, como falsos registros de acontecimientos nunca ocurridos, funcionan como metáforas de las ficciones que construye la memoria humana, más autónomo de lo real de lo que solemos pensar. En Nightlight, las memorias registran los niveles de sonido y de brillo de la imagen de la película Psicosis de Hitchcock. Ambas memorias están sincronizadas y son utilizadas para modificar el brillo de las dos lámparas. Las escenas de sonido más alto son brillantes en la lámpara de la izquierda y las de sonido bajo son oscuras en la lámpara de la derecha. La memoria de cada proyección de luz recogida de la pantalla del film es convertida en datos a través de instrumentos electrónicos cuantificando el aspecto formal del arte cinematográfico como el ritmo y la textura. La traducción como conversión de un elemento de un lenguaje a otro es un proceso recurrente en la obra de Campbell. En Nightlight se trata de traducir la imagen y el sonido, componentes básicos del cine y el audiovisual, a la materia que Campbell domina por excelencia y modela en gran parte de sus obras, la luz. En la sala de la planta baja también encontramos obras pertenecientes a la serie Still Image Works. Esta serie, compuesta por imágenes fijas bidimensionales, reflexiona acerca de nuestra propia construcción del tiempo, manipulando la velocidad y el movimiento y alterando la percepción de las formas. Illuminated Average es una serie de obras en la cual cada imagen fija está creada a partir del promedio de todos los fotogramas en una serie de movimiento. Tanto el cine como la música son artes del tiempo. Campbell promedia aquí una reconocida suite de Bach y dos grandes obras de la historia del cine. El film completo Psicosis de Hitchcock y una secuencia de la mesa del desayuno del film Citizen Kane de Wells. El resultado son imágenes casi abstractas donde algunos objetos toman presencia como huellas de lo acontecido. Como en una búsqueda de la esencia, la serie Illuminated Average manipula el tiempo condensándolo hasta convertirlo en estático, en una única imagen silente y bidimensional. La serie Dynamism rinde homenaje a los futuristas en una búsqueda por representar la sensación de movimiento en una única imagen fija. Haciendo uso de los medios digitales a su disposición, Campbell cita a Boccioni en una de sus obras repensando las posibilidades de los nuevos medios. Creadas a partir del mismo procedimiento que sus "Illuminated Cityscape", "Dynamism of a Cow" y "Dynamism of a Cyclist" after Umberto Boccioni. Sientan al espectador a acercarse al objeto para ponerlo en foco. En Digital Watch, el espectador se enfrenta con una pantalla de retroproyección que muestra la imagen de un reloj, ocupando el centro y gran parte de la pantalla. Una cámara ubicada junto al monitor captura la imagen del espectador que se ubica frente a ella, como en un clásico circuito cerrado. Sin embargo, el reflejo del espectador es doble. Por un lado, vemos nuestra propia imagen en tiempo real a un costado del reloj. Unos segundos después, la misma imagen aparece reflejada en la superficie del reloj, como si el tiempo implícito en aquellas agujas actuara sobre nuestra presencia. Este desfasaje temporal en la proyección de la misma imagen, con un delay de 5 segundos, genera una suerte de presencia fantasmagórica. Un reflejo del pasado inmediato, que, como una estela de nuestra presencia física, se superpone y comparte espacio con el tiempo real. Cuando creemos estar frente a un espejo, nos damos cuenta que no nos devuelve una imagen presente, sino pasada. Irónicamente, el reloj de Digital Watch no es un reloj digital, sino a cuerda. En la pared lateral, un estante sostiene una cámara dirigida a un reloj, ubicado a solo unos centímetros de la misma. El gran reloj que vemos en la pared, fuera de escala, es en realidad un pequeño reloj de bolsillo. ¿Desde dónde percibimos? ¿Desde dónde construimos la realidad que habitamos? Frames of Reference es una instalación interactiva que cuestiona nuestros marcos de referencia, así como nuestra propia percepción. Una pieza de madera con un clavo embebido en una de sus puntas y la cámara fijada en el otro extremo, es suspendido del techo rotando gradualmente cada media hora gracias a un motor que lo acciona y mantiene en movimiento. La imagen de la cámara dirigida hacia el clavo se proyecta en la pared, al tiempo que el tablero rota lentamente haciendo un paneo de la sala y manteniendo el clavo centrado dentro de la imagen. La imagen en sí es procesada mediante un filtro de ponderación temporal, de modo que a medida que el tablero gira, la sala y el público aparecen borrosos en segundo plano, mientras que el clavo y la madera se ven muy nítidos, lo cual exagera las diferencias entre ambos marcos de referencia. Se trata entonces no solo de ver, sino de verse en otro lugar tras el borramiento de los marcos de referencia con los que uno puede localizarse. Frames of Reference transforma la representación del objeto por medio de la cámara en un modelo para la percepción del movimiento. En una ingeniosa búsqueda del límite, Campbell reduce el número de elementos constitutivos de la imagen, los píxeles, al mínimo posible. Nacidos como experimentos para la percepción, la serie Low Resolution Works juega con el límite de la inteligibilidad de la imagen. En un tránsito sutil entre lo abstracto y lo figurativo, lo reconocible y lo desconocido, Campbell descompone la imagen descartando toda información anecdótica, dejando solamente figuras en el límite de lo representable. Irónicamente, estas figuras solo son reconocibles gracias a la pantalla de difusión que Campbell coloca frente al panel de LEDs. De no ser por el plexiglas, la resina y el fotograbado, las imágenes serían completamente abstractas. El artista hace visible este límite mediante la angulación del plexiglas en obras como Divide o Church on Fifth Avenue. Una vez que la imagen figurativa atraviesa ese límite, se vuelve abstracta. La serie Low Resolution Works funciona como metáfora del ser, del tiempo que pasa, del ir y venir, de algo que aparece y desaparece. Realizada en el periodo subsiguiente al 11 de septiembre, Church on Fifth Avenue combina la cotidianidad del tráfico y los peatones con la espiritualidad, la deidad y la fe de la gente que confronta situaciones difíciles. Las sombras que deambulan por las calles son como fantasmas atemporales que nos recuerdan cuán impermanentes somos. La obra nos remite al miedo de enfrentar la esencia de nuestra naturaleza, nuestra finitud. Al angular el plexiglás sobre la pantalla de LED, Campbell sugiere al mismo tiempo que nuestra impresión de la realidad es multifacética. La serie Motion and Rest representa a individuos con discapacidad motriz caminando. A través de la baja resolución de la imagen que se forma en la pantalla de LEDS, Campbell depura la información visual que le resulta secundaria o anecdótica para concentrarse en el único aspecto de la figura que le interesa destacar desde el punto de vista expresivo, su movimiento, la dificultad que expresan estas personas a través de su andar. Divide enmascara grandes olas que rompen en el océano. En esta obra, Campbell utiliza el panel de LED inclinándolo hacia adelante. La imagen pasa entonces de discreta y pixelada en la parte de arriba a continua y borrosa en la de abajo, pasando en medio por todos los valores. En algún lugar de la imagen debiéramos poder encontrar la división de estas polarizadas sensaciones. Divide nos invita a desafiar nuestra visión, a trazar la línea divisoria exacta en donde la imagen cobra una nueva forma. Sobre la imponente arquitectura de la Biblioteca Pública de Nueva York, imágenes indefinidas de pájaros y personas parecen entrar y salir de la biblioteca y cruzar la fachada. En Library, Campbell explora las impresiones de fotograbado en papel de arroz combinadas con imágenes en movimiento de baja resolución. La obra ubica al espectador entre lo analógico y lo digital, entre la percepción y la elegibilidad de las figuras que como nubes transforman la escena en un día inestable. En Fights, una pantalla de 88 leds, cubierta por una plancha de plexiglas reproduce una pelea de dos campeones de boxeo. De no ser por la plancha que se interpone entre el espectador y la pantalla, la imagen difusa de los boxeadores peleando sería directamente indescifrable. Los caminos sinuosos e indirectos a través de los cuales Campbell obtiene la imagen buscada se convierten en una ironía conceptual que nos hace reflexionar sobre los mecanismos de la percepción. Es justamente el filtro entre el espectador y la pantalla el que permite que se forme una imagen que de otro modo no sería sino un conjunto de luces de colores cambiantes y dispersas. En A Fire, A Freeway, and a Walk, la imagen se forma en la pared como reflejo de un rectángulo formado por 42 LEDs, rojos, verdes y azules, que dirigidos hacia la pared permanecen ocultos a los ojos del espectador. Si la pantalla es por definición el espacio en el que se proyectan las imágenes, aquí Campbell propone invertir los espacios como un ejercicio de percepción. El rectángulo central permanece negro, como una pantalla invertida. La imagen y el movimiento asoman en los márgenes como llamaradas restos de una imagen que se desborda. Steve Dietz describe esta obra como una caverna de Platón inversa de luces titilantes, significantes titilantes. En la serie de obras tituladas Home Movies, Campbell trabaja con filas de LEDs que proyectan sobre la pared secuencias de películas caseras de típicas reuniones familiares. Como consecuencia de la separación entre los LEDs y el recurso de dirigirlos hacia la pared, las imágenes resultantes son borrosas, de baja resolución, están en el límite de lo inteligible. Este modo aberrante de proyección hace que el proyector, constituido por las hileras de LEDs unidas por cables, se convierte en un obstáculo entre el espectador y la pantalla. Paradójicamente, la tecnología que hace posible la formación de la imagen interfiere en la percepción de la misma. La elección de grabaciones de contenido banal que no exigen un esfuerzo de interpretación colabora con la intención de desplazar la atención del espectador de la imagen al medio, el dispositivo de proyección. La serie Fundamental Interval Commuters reúne medios fotográficos y panel de LED de baja resolución para llevar a la foto fija una inquietante sensación de tiempo y movimiento. En esta obra, Campbell juxtapone la transparencia en color de pasajeros que caminan en la Grand Central Station con una reproducción de LED de un video captado exactamente en el mismo lugar. Cada tanto, ambas coinciden durante un breve lapso. El resto del tiempo, las imágenes en movimiento existen como rastros fantasmagóricos detrás de la imagen estática en color. En un rincón oscuro, luces de LED cuelgan del techo. Al acercarnos a este gran rectángulo tridimensional de luces, solo detectamos el parpadeo de aquellas que se prenden y apagan. Pero al alejarnos, esta red lumínica se convierte en escenario para sombras que deambulan de un lado a otro. Los píxeles iluminados fueron programados a partir de filmaciones de pasajeros que se desplazan diariamente entre su hogar y su trabajo realizadas en la Grand Central Station de Nueva York. Exploded View materializa la luz otorgando la espacialidad. La abstracción emerge cuando al acercarnos la resolución de la imagen es tan baja que solo los materiales de la imagen quedan, transformando la pantalla en una escultura lumínica. En Reconstruction 7, una pantalla de resina de 7 cm de espesor se interpone entre la pantalla de LED y el espectador. Varias escenas de tránsito de peatones, automóviles y barcos se muestran desde la perspectiva de un observador externo. El bloque de resina suaviza la representación altamente pixelada de los LED y la transforma en una imagen descifrable.